Hey. Venga, ven para Pulga. Gracias.
Este se llama eslabón falso. Le haces presión, lo sacas, sale la chavetita esta y ya se puede quitar la cadena. Gracias.
Castigala, para adentro. Búscate, pegué un perro que vaya la pena. Pinche perro feo. ¿La chingada o qué? No, ahorita le pegué un pedradón al... No sé quién sea, pero siempre da aquí un perrillo. Chaparrito más o menos el mismo color que esta, pero más grande. ¿Qué rollo tiene? Le pregunté al Jiménez ahí, porque traigo corona muy grande atrás, no corre ni madre. Y como que estamos saliendo autopista, y me dice, no, pues ve y cómprala la 125 y pónsela. Pues le puse la de enfrente y ya se la cambié. Esta ya estaba muy desgastada, sí. O sea, se ve que están muy delgados los dientes, y como ves, están... Ahí se ve más redondulado que el otro, no sé cómo explicar. Pues le quise poner esta y pues así, pero más de ponerla, pues se ve que los pinches birlos son más grandes estos. Porque más potencia, pues lógicamente el birlo más grande, porque si no, pues se revienta los chiqueos. Según el vato le quedaba y le dije, no, ya la desmonté, la volví a montar. Pero no coincide el birlo. No coincide ni el birlo, ni la masa, ni el centro. O se equivocaron a darme el producto, o se equivocó este güey a decirme que si era compatible. Pero pues de todos modos ya encontré una fuguilla ahí de aceite. Y pues son retenes, valen 10 pesos. Pues voy a, el lunes voy a ir a comprarlos temprano, mañana es el lunes, compro mañana temprano y pues le sigo por lo que le faltó. Pero pues ni modo. Lo desbaraté de yo, pero pues ya le cambié la cadena y ya estaba hecha mierda. Y pues el escort delantero, que pues también andaba en las últimas. El trasero todavía me aguanta un poco porque está más grueso, pero no creas que. Ay, eso sí, la cadena reforzada. ¿Esta? Sí. Porque la otra sale peor que la sonaja. Parece que quedó y no me está dando broncas. ¿Pero tengo que la cadena? ¿Pero? Siempre lo traigo floja. Sí, ¿por qué? Porque el sistema de amortiguación de este es monoshock. Y puede estar aquí la llanta o puede estar aquí la llanta. Ah, okay. Y se pega unos pinches jalones, güey, encabronados. Lo mejorcito sería aquí en el basculante, aquí, poner una ruedita. Una guía, una ruedita que pues le está ayudando a mantener la tensión. Las de cross la tienen aquí abajo, así que se la ponen aquí. Y pues nomás con un pinche resortito cagado. Y pues hace todo el trabajo y está muy chingón el sistema, la neta. Pero pues, no, esta no lo traen. Las ventanas es un sistema que te puede servir por ahí. ¿A poco? Sí. Ahí tengo uno. ¿Pero de qué material? ¿Puede? Ah, la tienes ahí, ¿no? Bueno, así quedó la cadena cortada. Está un poquito aguadilla, pero prefiero que ande así. Ya le expliqué al banda aquí, al vecino que llegó a visitarme. Si se mueve la llanta, lógicamente pues la cadena se va a estirar. Y como que es nueva, pues no, nunca he probado esta marca. Saito, pues dicen que sale buena, es china, pero pues dicen que viene reforzada. Hay que pegar una lavada porque ya le cayó tierrecita de ahí. Pues tengo que pegar una cepilladita. Y pues aceitito del AutoZone, ahorita que me regalen un poquito, pues ya le pego una bañada. Falta ponerle las exploradoras ahí enfrente. Ahorita voy a buscar si tengo varilla, porque se me hace que me quedé sin electrodo y no voy a poder soldarlas.